Bienvenidos una vez más a este segmento en donde potenciamos y damos a conocer todos aquellos negocios, emprendimientos profesionales, emprendedores de nuestro querido departamento Chalatenango y también pues del Salvador. Así es que estamos acá una vez más en un lugar muy, muy acogedor acá en el municipio de Chalatenango. Estamos en nada más y nada menos que en La Parrilla. Está ubicado sobre la carretera longitudinal que conduce, específicamente, pues venimos de acá, del lado de Amayo, por si usted viene por este rumbo, pasa el sombrero, el estadio municipal, y se dirige sobre la carretera longitudinal, y está un rótulo por ahí que usted lo va a hacer notar, dice La Parrilla. Usted entra y accesa a este lugar que cuenta con seguridad y desde luego con unos atractivos, miren por acá, es algo tan acogedor, es algo tan autóctono de nuestro, el pulgarcito del Salvador. Y por qué no pues mencionarlo, tienen una calidad de atención al cliente y una comida riquísima. Así es que es otro concepto totalmente diferente. Y vamos a conocer un poco más de las instalaciones para que ustedes vengan a visitar con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, hacer cualquier reservación, inclusive social, un evento empresarial, para que ustedes vengan a disfrutar de las instalaciones y comentarles también que dentro de las instalaciones ustedes pueden estar tranquilamente. Sabemos que el calorcito de acá de la cabecera de Chalatenango es bien exquisito, pero acá cuentan también con aire acondicionado y con estos preciosos jardines que vamos a ver en este momento. Así es que acompáñenme por favor. Y tenemos por acá, miren, la parte pues de la jardinería, tenemos unos hermosos árboles en los cuales ustedes pues pueden disfrutar del ambiente natural de este precioso lugar. Así es que bueno, por favor no olviden siempre compartir cada uno de esos videos para apoyar a nuestros emprendedores y prometemos en una próxima entrega hacer una entrevista para que ustedes conozcan un poco más sobre los productos y los servicios que ofrece La Parrilla. Así es que por favor no olviden compartirlo, suscribirse, dejar su comentario y apoyemos siempre a nuestros emprendedores. Es un gusto, equipo, se cuidan y nos vemos en la próxima entrega.